Lente Regional, noticias y opinión. Un cordial saludo para nuestros seguidores de lenteregional.com. Pues la multinacional Nestlé, quien es una de las empresas que hace una gran recolección de leche en el departamento del Caquetá, ha tomado o ha decidido implementar nuevas políticas en el proceso de recolección en esta región del país. Doctor Rafael Torrijos, gerente del Comité de Ganaderos del Caquetá, ¿cuáles son esas nuevas políticas? Bueno, en efecto, hay que considerar que para Nestlé es un actor muy importante dentro del acopio de leche regional. De los 1,5 millones de litros que se producen diariamente en el departamento, Nestlé corresponde con cerca del 14% de la recolección diaria, y por tanto las políticas que adopte pues afectan en esa debida proporción al sector lechero. Y lo que se ha determinado es un mecanismo, como usted advierte, Héctor, a través del cual se determina cuál ha sido como el aporte, el acopio, la venta que ha venido haciendo permanentemente durante un espacio de tiempo un productor, para ahí determinar cerca del 12% que no van a poder acopiarle a los productores. Lo importante es que efectivamente se siente un desestímulo a partir de los finqueros que ven que una medida de esas pues podría estar afectándolo directamente, pero habría que rescatar el hecho que la mecánica de esa dinámica regional en torno a la producción y a la venta y acopio y procesamiento de leche, pues ya tiene un número importante de actores a nivel regional que están destinados, en el caso de los quesillos, el doble crema, cerca de 70 entidades que en el 2017 pudieron revalidar en la Cámara de Comercio la actividad de procesamiento de leche, de cerca de 95 empresas que están registradas para esa actividad, de tal forma que hay una amplia procesamiento a nivel regional a través del cual se obtiene el producto estrella dentro de esta línea de producción, que es el quesillo Caquetá. Antes, ¿cómo se venía haciendo la recolección? ¿Cada cuánto? Y ahora, actualmente, ¿cómo se viene haciendo? Bueno, lo que para el caso específico de los proveedores de Nestlé, pues le acopiaba toda la leche que producía. Ahora va a haber una restricción a partir seguramente de unas políticas internas que tiene la compañía y que obedecerán a la dinámica de procesamiento, a la dinámica de la obtención y de la venta de sus productos finales. Lo importante aquí es que el compromiso que ha de tener el ganadero es de seguir buscando las alternativas de eficiencia en la producción, es decir, poder producir más con menos costos, con menos insumos, y así entonces a través de competitividad y eficiencia podamos ir abarcando también cada vez más las herramientas que se le han prodigado a la región, como son la denominación de origen y la marca colectiva QC, Queso del Caquetá. Doctor Torrijos, esta política interna de Nestlé está generando traumatismo en los finqueros, en los ganaderos del departamento. Bueno, por supuesto, toda vez que es un referente, lo que haga la compañía a nivel regional en lo que hace a la leche es un referente, no solamente a nivel del departamento, sino a nivel nacional. Y por supuesto, como les decía, el acopio es considerable y tiene un peso relativo específico dentro de el acopio de leche en el departamento muy importante. Doctor Rafael Torrijos, gerente del Comité de Ganaderos del Caquetá, gracias por atendernos. Se generan dificultades por la política interna que ha tomado la multinacional Nestlé de hacer la recolección de leche, no con la misma frecuencia que se venía haciendo en meses pasados en el departamento del Caquetá. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. La Caja de Compensación Familiar del Caquetá, Confaca, entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a Confaca. Confaca, por su familia cada día más cerca. Vigilado Supersubsidio Familiar.